EBTV no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente programa, por sus moderadores y sus invitados. Este programa es presentado por Arte Patio, expertos en la transformación de espacios exteriores. Metro by T-Mobile y su tienda en Doral. Les estamos presentando Dígalo Aquí. Amigas y amigos, bienvenidos a esta edición de Dígalo Aquí, arrancando esta semana, día feriado en Estados Unidos, un día para reivindicar la libertad y la lucha por los derechos civiles de cada una de las distintas comunidades que integran esta gran nación. Aniversario del nacimiento del doctor Martin Luther King. Tuve un sueño, parte de sus palabras, todos debemos seguir luchando por eso cada vez que nos integramos a esta lucha estadounidense, que también nos integra a nosotros como hispanos. Yatsu, feliz noche. ¿Cómo estás, José? Muy buenas noches para ti, muy buenas noches para todos nuestros televidentes. Así es, uno de los hombres más importantes de acá de los Estados Unidos. De hecho, son los pocos días que están dedicados a un hombre, así en este es. Caso al doctor Luther King. Pues vamos a estar atentos siempre días como hoy. Si hay el tema del tránsito, que la gente tenga que estar un poco más pendiente por estas piruetas que estos grupos ya están haciendo, ya siendo grabados incluso. Hay accidentes reportados. Es que ese es el grave problema. El problema no es que lo hagan, el problema es que violentan la ley en varios sentidos. Primero, utilizando vehículos o motocicletas que no están autorizadas para estar en autopistas y en carreteras. Y además de eso, pues hacen piruetas y situaciones que generan accidentes. Están armados, sí, son situaciones. Yo he sido testigo de esto en otros años y de verdad es bien incómodo estar en el tránsito con esta gente haciendo este tipo de cosas, así que pues tengan mucha precaución. El día de hoy, con mucha información que trataremos de llevarle a todos ustedes, por supuesto el tema del presidente interino Juan Guaidó en Colombia, es parte pues de la noticia del día. Recordemos que fue recibido con honores de Estado, está siendo parte de este foro hemisférico contra el terrorismo. Allí no solamente se ha reunido con el presidente Iván Duque, sino también con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo. Ya han sido pues muchos los señalamientos y las reuniones que se han dado el día de hoy. De hecho, hay rueda de prensa del presidente Juan Guaidó dando pues justamente declaraciones. Quería iniciar agradeciendo al presidente Duque, no solamente el gesto que ha tenido en la lucha por los venezolanos, quería también agradecer a los colombianos en la recepción que han tenido con los venezolanos. Se ha visto en la necesidad forzosa de emigrar, de desplazarse, de alejarse de sus familias, producto de la persecución, producto del hambre, producto de la falta de medicamentos. Los venezolanos caminan en promedio desde Madrid hasta Helsinki para poder buscar comida, para poder buscar refugio, para poder dar a luz con dignidad. Eso es lo que estamos luchando en Venezuela, que no es solamente una dictadura que ampara a grupos terroristas, una dictadura que ampara en este momento a no solamente el ELN, disidencia de la FARC, también células de verdad. No solamente los ampara, los financia de manera directa e indirecta. La lógica de la dictadura de Maduro es una lógica de mafias, una lógica de carteles, como lo decía hace minutos el secretario de Estado Pompeo y también en la mañana el presidente Duque. Esta gira la hemos iniciado, la hemos emprendido precisamente para buscar las herramientas para tomar acción en contra de la dictadura, para respaldar la lucha de años de los venezolanos, el sacrificio de tantos que se han visto alejados de sus familias. Hoy en Venezuela hay una inmensa mayoría del país enfrentando a esta dictadura. No hay un país dividido en Venezuela hoy. Hay un país coalicionado, enfrentando al hambre, a la indignidad, enfrentando a la miseria, a la persecución. No hay una lucha entre ideologías en Venezuela, no es cierto. Hay una lucha de la democracia, de la libertad en contra de la dictadura, de la persecución, del terrorismo internacional. Y donde está hoy amparada la lógica de Maduro. Un país hoy, o una dictadura. Se trata de una de las declaraciones ofrecidas por el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, que va en el marco de esta importantísima gira que compromete una vez más lo que es la reivindicación de la comunidad internacional en aras de lograr el rescate de la democracia. Sabemos que existe una gran mayoría de países democráticos del mundo
que han apoyado de manera continua lo que ha sido la presidencia de Guaidó dentro del Parlamento venezolano, así como también posteriormente su designación como presidente encargado de Venezuela. Y también muchos de esos países, en su mayoría, se han reivindicado, se han, han reiterado lo que ha sido ya la continuidad en este segundo mandato de Juan Guaidó. Sí. Y que esto también va en concordancia con actividades importantísimas que se desarrollan en Colombia. Allí toma la vocería el presidente de ese país, Iván Duque, en relación a esta agenda que compromete también la lucha del hemisferio en relación a la lucha contra el terrorismo. Así es. De hecho, vamos a escuchar parte de lo que declaraba el presidente Duque y retomar algunos de los puntos que creo que hay que resaltar durante toda esta visita y todo lo que se ha generado el día de hoy a nivel de información. Esta reunión debe servirnos para adoptar todas las resoluciones emanadas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y particularmente la resolución 1373, que es muy clara y contundente en que no se puede permitir a ningún Estado que promueva, que albergue, que patrocine o que facilite actividades terroristas en su territorio. Los países que incurren en esas prácticas merecen ser sancionados, denunciados, y merecen además que esa reacción sea una reacción de manera colegiada a través de todos los foros multilaterales posibles. Hemos visto también la presencia de células de Hezbollah en países como Venezuela, con la anuencia y la connivencia de la dictadura de Nicolás Maduro. Destacó que en la Venezuela de Nicolás Maduro los grupos terroristas han encontrado un santuario desde donde atentan contra la democracia y los derechos humanos de toda la región. Enfrentar al terrorismo es defender la naturaleza misma de las democracias y la defensa misma de los derechos humanos. Aquí hay que rescatar varios puntos. Obviamente el tema de Venezuela sigue siendo de importancia para los países vecinos, para los países del hemisferio, y que lo veníamos conversando hace algunos meses, que se ha ido cambiando el discurso en función de la realidad, de cómo el régimen de Nicolás Maduro pues ha convertido en una especie de santuario el tema de Venezuela hacia terrorismo, narcotráfico y todos estos males que están azotando no solamente a este hemisferio, sino al mundo entero. Y que obviamente esto cambia un poco el tema discursivo y que cambia quizás la manera de ver el tema de Venezuela, que ya no solamente un tema político de los venezolanos, sino que es un tema del hemisferio, porque estamos justamente, Venezuela está siendo plataforma para todos estos males dentro de lo que es el mundo, en el mundo global. Así que pues creo que es interesante lo que allí se genera, y de hecho que a partir de hoy pues arranca el presidente Guaidó a hacer toda esta gira, y que EBTV de hecho va a estar dándole cobertura, y yo vamos a estar hablando más adelante de lo mismo. Hablando de las locuras que pasan a nivel político, bueno, yo por decirle, dar un calificativo. No, debe haber mucha comezón en la persona de quien hace referencia. Qué difícil es hacer el trabajo del periodista, que te llamen a una rueda de prensa para el ridículo que acaba, no, que hizo este, decirle señor por respeto. Pregúntame a las iniciales, Parra, como yo, Luis Parra. O sea, ¿cómo es posible que este hombre llame a una rueda de prensa para venir y decir que, primero, que no entiende por qué está sancionado? Él, de verdad que el nivel de cinismo, y recordemos que estamos hablando de este hombre que se quería autoimponer como presidente de la Asamblea Nacional, que es un corrupto y que ha sido pues pagado, bueno, o vendido al régimen. Expropió la presidencia del Parlamento, porque así es que lo hacen ellos, expropiado como hacía Chávez, así llegó él a la presidencia del Parlamento, expropiándose. Trató. Pero por lo menos de la infraestructura, porque lo hemos instalado. No esperó ni siquiera que se cerrara la puerta, porque el hombre como que no tenía ningún tipo de asiento en ningún lado. Pero no ha podido ejercer. Entonces, hablando justamente de eso, ¿cómo le hacen perder el tiempo a los periodistas? Vean las locuras que dijo el día de hoy este hombre Parra. El diputado Luis Parra figura en la lista más reciente de los funcionarios venezolanos sancionados por la administración estadounidense tras asumir una dirección paralela de la Asamblea Nacional. Dice no temerle a otras medidas similares, pero paradójicamente aboga por la normalización de las relaciones con el gobierno de Donald Trump. ¿Por qué se nos sanciona? Bueno, hay que preguntarle precisamente a ellos por qué se nos sanciona. Si es por actuar apegado a la Constitución, bueno, entonces tendrán que venir muchas sanciones más. Nosotros le exigimos hoy a Nicolás Maduro se restablezca de manera inmediata y sin dilaciones
las relaciones con Estados Unidos y los países de la región, porque no es posible que nos atrincheremos en consignas vacías. Bajo una directiva del Parlamento venezolano no reconocida por los gobiernos del mundo, Luis Parra aspira a promover una comisión especial que exija al gobierno de Estados Unidos efectuar auditorías sobre los recursos asignados para la atención de ayuda humanitaria. Todos esos fondos que se dicen que se le ha entregado a diferentes organizaciones, a implementadores, bueno, tenga que tener una respuesta transparente. Si no lo manejaron ellos, entonces ¿quién los manejó? La directiva del Parlamento Nacional, presidida por Luis Parra, ni siquiera es reconocida por el Tribunal Supremo de Nicolás Maduro, que hace más de una semana le solicitó que presentara las actas que certificaban el supuesto quórum que habría avalado la sesión de instalación del 5 de enero. Sin embargo, aún no ha cumplido con esta petición y el diputado se negó a hablar sobre el tema. Desde Caracas, para EBTV Noticias, Derlis Marchán Pérez. Hay que aclararle a Luis Parra que las razones por las cuales fue objeto de esta sanción, así como el resto de los diputados a quienes se les califica diputados CLAP, es por socavar la democracia. Asimismo, está enunciado dentro de lo que es esta orden ejecutiva que viene avalada por este señalamiento o investigación del gobierno estadounidense de todas aquellas personas que estén vinculadas al gobierno de Nicolás Maduro y que sean responsables de actos de corrupción, así como también de violaciones de derechos humanos. Creo que ha sido bastante claro, se han aplicado más de 200 sanciones desde el año pasado. Creo que ya también el señor Parra hizo referencia sobre la importancia de las sanciones, así que no hace falta restregar o mostrar lo que es la Constitución porque ni siquiera ese señor la está cumpliendo. Bueno, obviamente él sabe por qué lo sanciona, lo que pasa es que el nivel de cinismo llega a eso. Ya para cerrar, EBTV dándole cobertura a todo lo que se está generando, a todos estos cambios que se están generando durante este 2020, pues estará durante toda la gira que realiza el presidente interino Juan Guaidó. Recuerden que después de Colombia, pues parte a Europa, estará en el Foro Económico de Davos y realizará también una serie de actividades en Europa. Esto en el marco de seguir pues buscando las diversas salidas, alguna solución ante la grave crisis que afronta Venezuela. El equipo de EBTV ya se encuentra listo para dar cobertura a toda esta gira presidencial que realizará el presidente Juan Guaidó en el continente europeo, donde tiene previsto realizar una primera parada en el Reino Unido, luego seguiría a Bruselas, como así lo anunció ya el canciller de la Unión Europea, Josep Borrell, quien lo estaría esperando para una reunión el próximo miércoles, y luego visitaría Suiza. Hasta ahora estos serían los tres puntos que han sido confirmados por prensa presidencial y donde estaría el presidente Juan Guaidó. Nosotros, por supuesto, vamos a llevarles a ustedes minuto a minuto lo que se vaya generando desde el continente europeo en beneficio de la democracia venezolana. Ya el presidente Juan Guaidó, como ustedes saben, estuvo en Colombia, fue recibido con honores presidenciales de parte del presidente Iván Duque, del gobierno de Colombia. Se reunió también con el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, un gobierno que siempre ha estado muy activo en la recuperación de la lucha por la libertad en Venezuela. Allí en Colombia, como ya se ha difundido a través de diferentes medios de comunicación, el presidente Juan Guaidó condenó una vez más el terrorismo en esta cumbre hemisférica que se realizó en Bogotá y cómo los ampara el régimen de Nicolás Maduro. Por supuesto, parte de esta gira internacional que realiza el presidente Juan Guaidó es para seguir denunciando las violaciones a los derechos humanos que realiza el régimen venezolano. Nosotros, por supuesto, nos mantendremos al tanto de todo lo que vaya ocurriendo día tras día en esta gira presidencial. Por ahora, retorno el pase a los estudios. Jessica Vallenilla en compañía de Rafael Párraga están en vuelo en estos momentos, están en las próximas horas arribando a Reino Unido para continuar o empezar esta importantísima gira que pasa por Bélgica, pasa por España y vemos allí entonces la importancia de seguir reafirmando lo que es el peso de la comunidad internacional. Así es, y por supuesto lo van a poder ver acá a través de EBTV Miami. Hacemos pausa. Ya venimos. Les estamos presentando Dígalo.